enseñanza, pero muy, muy, muy importante. Es uno de esos temas sensibles que la Iglesia no termina de entender, pero que es vital para que el reino de los cielos se extienda, para que la Iglesia crezca, para que la luz de Dios en esta ciudad brille, porque no por el hecho de estar aquí o por el hecho de decir soy evangélico, tú estás brillando o yo, sino que hay que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y entonces empezaremos a brillar y a mostrar a Dios en nosotros. Vamos a hablar un poquito de la intercesión. Creo que va a ser una predicación cortita. Muy bien. ¿Qué es interceder? Vamos a dar una breve introducción. Es hablar ante alguien. Interceder implica hablar. Callado no intercedes. Tienes que hablar con alguien. ¿Con qué propósito? Hablarle bien o a favor de otra persona. Mira, conozco a alguien que te necesita. ¿Con qué propósito? Que esa persona consiga un bien. O sea, eres un mediador, una mediadora, en este caso, entre Dios y los hombres. Eso se llama ser sacerdote. La función prioritaria de un sacerdote es que es un intercesor, un mediador. Él está en medio de estas dos personas. Claro, que uno de ellos es Dios y otro es el hombre. ¿Vale? ¿Entendemos lo que es interceder? Cuando dice, mira, te presento a fulanito, ninguno de los dos se conocía, tú los conocías a los dos. Por eso no se puede ser intercesor si no conoces a Dios. No se puede. No puedes ser sacerdote si no conoces a Dios. Porque ¿cómo le vas a presentar a alguien que no conoce? Ah, mira, esta es, ¿cómo te llamas? Y qué fea queda eso, ¿verdad? Que vaya a presentar a alguien de que no conozca el nombre. Tenemos que conocer bien a Dios para ser un verdadero intercesor. Porque Dios nos ha llamado a ser intercesores. Tenemos el ministerio de la regeneración, el ministerio de la reconciliación, dice el Señor. Tú estás en medio y reconcilia. ¿A quién? ¿A quién reconciliamos? Al hombre con Dios. Porque el hombre es enemigo de Dios. Muy bien, muy bien. Dios intercede, hermano. ¿Tú sabías que Dios está intercediendo? ¿Tú lo sabías? Cristo intercede al Padre. ¿Solo Cristo? Ahora vamos a ver que la Trinidad está implicada en esa intercesión. Como dice Pedro, ¿no? ¿Quién podrá acusar a los hijos de que Dios ha escogido? ¿Quién es quien los hace justos? ¿Quién podrá condenarlo? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que resucitó. Y además, está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Padre, mira a Rafael, 16 años, pero un día se entregará a ti, cuídalo en la cárcel. Es el Cristo. Juan Carlos Segovia, perdido, Señor, 23 años, se convertirá con 23 años, tiene 18 y no para de meter la pata, guárdalo para no cometer ningún error. De hecho, en mi noviazgo quise dejar un par de veces a mi mujer, y yo, vamos, le di gracias a Dios de que no fui tan estúpido como parecía. A los dos días volvía y Dios me trajo. Dios de nuevo me llevaba a ella. Dos veces, ¿verdad? Estuve a punto de cortar mi relación con ella. Gracias a Dios que no lo hice porque el Señor nos está cuidando. Porque Él está rogando por nosotros. Intercediendo. ¿Y por qué lo hace, hermano? Vamos a ver. Porque Satanás nos acusa. Esto es un misterio y es interesante. ¿Dios escucha a Satanás? Sí. Dice que entonces en Apocalipsis oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba delante de Dios. Mira lo que está haciendo José, mira lo que está haciendo Loli, mira Jonathan. Claro, el pastor que conoce los pecados de todo el mundo y los personales, o por lo menos algunos, pues lo sabe, pero Dios conoce todos nuestros pecados, todo lo que hacemos mal, hasta lo más recóndito de nuestro pensamiento, que a veces ni nos damos ni cuenta, pero ahí está el diablo diciendo: mira, 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 shh, míralo, que lo estoy viendo, míralo. Y tienes razón, y tienes razón.
pero Cristo es nuestro abogado. Por eso, hermano, decimos la importancia que tiene pedir perdón rápido. Porque si nosotros no pedimos perdón, el acusador le dirá, Padre, Dios, mira, y Dios no podrá hacer nada. No puede hacer nada. Porque tú y yo no nos hemos arrepentido. En el momento de que nos arrepentimos, dice, sí, es verdad, pero mi hijo pagó por él. Y ya nos libra. Pero Satanás está acusando. Claro, él no ve todos los pecados de todo el mundo, pero su red sí. Él también tiene una red como nosotros. Inmensa. Y lleva a todo lugar de este mundo. Y está mirando a los pecados de la iglesia. Fulanito, menganito, y esto, y este ha visto una película. A ver si por ahí, claro, él tienta. Te hace caer y después te acusa delante del Padre. Y si no pedimos perdón, el Padre se aparta y el diablo toma control y te agarra. Por eso el Señor intercede por nosotros y está rogando, Padre, sí, mi hijo ha hecho esto, pero yo morí por él en la cruz, se ha arrepentido de sus pecados, por lo tanto no le tengas en cuenta a Santilla, a Susana, a José, no le tengas en cuenta sus pecados, yo he pagado por él. Y el juez dice, cierto, anulada la sentencia. Y así constantemente, así constantemente con todas las personas. Imagínate, Dios intercede por nosotros. Hoy día la muerte de Cristo es permanente, es presente contigo, está intercediendo constantemente. Pero solamente, mira lo que dice la palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Ruega a Dios por nosotros. Un intercesor. Ruega a Dios por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Alguien sabe cómo le decimos aquí a esto? Las lenguas. Las lenguas. Y Marian, ¿no? ¿Marian está? Está ahí, pues hace una semana o una semana y media recibo un WhatsApp de ella diciendo, Juan Carlos, llevo una hora sin parar de hablar en lengua. Nunca lo había experimentado. Y es que no puedo dejar de hablar en lengua. Y estoy constantemente hablando en lengua. Cuando la vi me dice, ¿te acuerdas que te vi un mensaje? Y dice, pues dos horas después seguí hablando en lengua. Se tiró tres horas hablando en lengua. Y fue algo involuntario. El Espíritu Santo intercedía al Padre por ella. Ella en momentos de la lengua sí sabía lo que estaba orando. Podía comprender lo que estaba orando. Así que el Espíritu Santo ruega a Dios, intercede por nosotros con gemido indecible. De ahí la importancia de las lenguas. Porque si no la dejamos fluir, pues nos falta ese ruego, esa petición, porque dice que en nuestra debilidad no oramos bien. Estamos orando por cosas que queremos, cosas que pensamos que están bien, pero el Espíritu dice, Padre, ni caso, ni caso. Esto es lo que necesita. Esto quebranto. Necesita esto. Deja este vicio. Necesita reconciliarse con fulanita. Necesita. Y el Padre responde. Dice, y Dios que examina los corazones sabe qué quiere decir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Amén. Por eso a mí me pasa cada vez más. Que me voy a orar, ¿no? A algún lado, estoy orando. Y la mente se va de muchas veces, ¿no? Pero cuando vuelvo, me di cuenta que estoy hablando en lengua. Digo, ostras, pero si no me he dado ni cuenta cómo he empezado. Cada vez me pasa con más frecuencia. Mi mente va por un lado y mi espíritu va por otro. Y estoy pensando en, yo qué sé. Y cuando recupero otra vez la conciencia, estoy hablando en lengua. Y siento una satisfacción tremenda. En el oasis vamos a orar por esto. Vamos a orar específicamente por el bautismo en el Espíritu y por el fluir de las lenguas para que puedas romperte y dejar que el Espíritu tenga libertad en ti y que tu mente, que era mi problema, no controle tu capacidad de expresarla. Porque pensamos, es una tontería, no tiene sentido, estas son invenciones mías, esto a Dios no le va a agradar. Y ponemos toda clase de impedimentos y al final no ocurre. Y en mi caso fue muy sorprendente.
Porque yo llevaba ya un año convertido, estaba lleno de Dios. Predicaba, estaba trabajando en la iglesia ya. Bueno, me bauticé al mes de llegar a la iglesia. Todo muy rápido y trabajando mucho. Sin embargo, no hablaba en lengua al año. Y yo le preguntaba al pastor, a Juan Carlos, y me decía, no te preocupes, que ya haga el Señor. Una noche, estando con 39 de fiebre, una angina, no podía ni tragar, casi ni respirar del dolor que tenía, a las 3 de la mañana me puse las manos en la garganta y le dije, Señor, sáname, porque es que yo esto ya no puedo más, estoy muy malo. Y de repente me vino un pensamiento, que ahora sé que fue el Espíritu Santo, pero entonces no lo sabía. Dijo, bueno, Señor, si yo tengo las lenguas, yo te lo voy a pedir en lengua. Voy a decir lo primero que me venga. Una tontería. Lo primero que me venga yo lo voy a decir. Si no sirve para nada, pues no pasará nada. Pero si esto son lenguas, que me sane. Ese fue el pensamiento que me vino. Así que abrí mi boca y la primera palabra, fue una palabra, que me vino a la cabeza, la dije. En ese momento se me quitó la fiebre. Tenía 39. Se me quitó la angina. Se me quitó el dolor de garganta. Tal fue así que desperté a mi mujer allí en Calle la Amargura, donde vivíamos, y la pobre le iba a dar un infarto. ¡Lisa, Lisa! ¡Nene! ¡Nene, qué pasa! Y le conté la experiencia. Desde entonces ya no dejé que mi mente racional frenara estos gemidos indecibles. Y Pablo decía, hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo hablaba mucho en lengua. Claro, necesitaba esa intercesión del Espíritu por él, por su ministerio, para poder crecer y como fue, ¿verdad?, de victorioso. ¿Amén? Amén. Muy bien, seguimos. Pues si Dios intercede, ¿esto qué es? A ver. ¿Esto es un hombre o una mujer? Ahora. Ahí está. Bueno, intercede por lo que decíamos antes, porque nuestra naturaleza caída manipula la oración. ¿Qué tiene este hombre? Quiere, ¿no? No sabía cómo, no pillaba a nadie pidiendo, ¿no? Pero pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A lo mejor no estamos pidiendo riqueza, pero sí estamos pidiendo cosas que Dios ha dicho que nos la va a dar por añadidura, si busca el reino de Dios. Pero en vez de buscar el reino de Dios, buscamos el reino de la riqueza, pensando que así vamos a resolver los problemas, y lo que hacemos es hundirnos más en nuestra propia miseria. Porque Dios dice, busca mi reino, busca mi justicia, busca mi presencia, busca mi palabra, busca el tesoro que yo te he dado. Y ya te daré casa, trabajo, mujer, marido, salud, ya te lo daré. Porque sé que tenéis necesidad de esas cosas, yo creo en esas necesidades. No las voy a dar, no lo hago con los pájaros, no lo hago con las flores, pero vosotros sois los únicos capacitados para buscarme. ¡Buscadme! Porque yo alimento a los pájaros y a las aves y a las flores las visto. No lo haré con vosotros, hombres y mujeres de poca fe. ¡Aleluya! Por lo tanto, hermanos, cuando pidamos, empecemos preguntándole al Señor, Señor, ayúdame a orar como conviene. El Padre Nuestro es un buen bosquejo de oración. Si no sabes qué pedirle, qué orar, empieza a recitar el Padre Nuestro, pero con una fórmula que te sirva para orar, no recitarlo de memoria y ya está, sino Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, grande, poderoso, y tírate 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos dándole alabanza. Venga a nosotros tu reino, Señor, ven pronto, ven, Señor, ven a mi vida, lléname. Y así, de cada frase, pues hay un libro que me quiero comprar y que predicó Juan Antonio hace... ¿Cuánto fuiste levantado pastor, Antonio? ¿Juan Antonio? ¿Cuántos años hace que fuiste levantado pastor? Bueno, creo que 25. ¿No? 25 años. Yo estuve en su levantamiento de pastor. Claro, yo llevo 14. Yo me quedaba todo... Yo estaba recién convertido. Fuimos a Ronda. Y él predicó, hermano, hace 25 años. La predicación se llamaba Ni tan solo una hora. Y predicó acerca de que la iglesia de Dios debe al menos cada día buscar una hora al Señor. Por lo menos liderazgo. Y hay un libro que se llama Ni tan solo una hora. Y me he acordado de ti hoy todo el día. En el cuerpo de Fernández y de Víctor Robert tenía solo una hora. Claro. Entonces dice, ¿cómo puedes orar una hora aunque seas nuevo? Cógete el Padre Nuestro y úsalo como chuleta. Y ora 5 minutos por cada punto. Ya tiene ahí casi una hora. ¿Eh? Y cosas muy bonitas. Hermano, dejemos que el Señor haga lo natural. O sea, lo sobrenatural. ¿Qué te pasa?
Parece que quiere hablar en lengua. Sí. A ver. Ahora, pues si Dios intercede, el pueblo de Dios también tiene que interceder. Amén. Y estamos entrando ahora en un área muy escasa, muy escasa. Tenemos que distinguir dos cosas acerca de la intercesión. Una cosa es el don y otra es la función. ¿Qué es la función? Es la capacidad que tenemos todos nosotros como sacerdotes de Cristo de orar al Padre por otra persona. ¿Eh? ¿Verdad que todos lo hacemos? Oramos por nuestros familiares, amigos, vecinos, intercedemos y estamos ahí clamando por ellos. Padre, tócalo. Aquí estamos todas las mañanas. Llevamos ya 5 años y 7 meses orando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Que después en el libro que estoy leyendo dice que un hermano en una iglesia empezaron a orar y en un año ya pasaron de 25 a 600. Digo, joder, Dios mío, si nosotros llevamos aquí 6 años casi y todavía no hemos salido de 40. Pero el Señor dice, tranqui, que todo vendrá. Porque estamos invirtiendo, estamos intercediendo. Hermano, estamos intercediendo por cada uno de los lugares donde tú estás sentado ahora. Nosotros hemos orado por el lugar donde está Tato. Digo, mucho Señor, no conocemos a la persona que se va a sentar ahí. Te pedimos que tú ahora lo bendigas, que tú cambies su corazón, que tú empieces a mostrarte su vida, que lo atraigas hacia ti con cuerda de amor, y así con cada banco de los que aquí ven. Uno por uno. Pues mira, ya se están llenando. Y llegará el día en que tendremos que poner bancos nuevos, porque estos no van a caber. Eso te lo digo. Y queda poco. Queda muy poco. Pero hermano, los que estamos tenemos que empezar a trabajar, no vamos a dejarlo en manos de unos pocos, porque al final el 80% del trabajo de la iglesia lo hace el 20%. Y el 20% del trabajo de la iglesia lo hace el 80%. O sea, es muy desproporcionado y tenemos que equilibrar. Por lo tanto, hermano, hay que interceder, hay que pelear por los demás. Jesús intercede por la iglesia, Él nos da ejemplo. Ruego para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. ¿Sabéis qué? Algo parecido a esto prediqué. Bueno, parecido. Esto prediqué el domingo de resurrección. Y no os podéis imaginaros el aluvión de críticas que recibí. Fue, pero de unos pocos. La iglesia encantada, la mejor predicación, decían uno, que no lo era. En fin, un maravilloso. Y ¡bum! 3 personas de mucho peso en la iglesia en Málaga lo vieron mal, un mensaje desproporcionado, fuera de lugar, estuvo fatal. Y hablaba de la unidad. ¿Por qué? Porque cuando se toca la llaga, uno hace ¡ahí! Hermano, la unidad. Por eso Cristo rogaba que sean uno, porque sabe que nosotros no vamos a ser uno de forma natural. Que tú eres tú, que yo soy yo y que corre el aire. A mí no me importa actuar a tu criterio y me diga lo que tengo que hacer. Yo haré lo que yo considere, ¿no? Y el pastor es muy bueno y el responsable de casa hasta que te dice, hermano, no. Mira este, ¿qué se habrá creído que es? ¿Moisés? Como los 3 que se metieron con Job. Jo con jo, ¿no? Pues igual. Así que, hermano, que seamos uno, unidos, con un mismo espíritu, somos hermanos, ¿vale? Así que, si Cristo intercede por la iglesia, nosotros también. Moisés intercedió por Israel en una batalla, ¿vale? En una batalla. Aquí estaba luchando Josué. Bueno, vamos a verlo. Vino Amalek, que era un pueblo de allí del desierto, y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina. Fíjate qué interesante lo que dice. Escógenos varones. O sea, Moisés estaba aquí y no estaba en la batalla. Pero la batalla era de todos. Escógenos varones. Pero si tú no vas a estar peleando, claro que sí, pero arriba, no abajo. Todos tenemos que ocupar nuestro lugar en la guerra en la que estamos librando, en esta batalla. Y algunos están por aquí y otros están en el frente.
Estos son los que están pagando un precio alto. Los de aquí dicen, bueno, a ver, si me llega uno con una espada, por el de un chino, y salgo corriendo, o me escondo. Pero Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a presentar batalla y a estar ahí cerca, y si no estamos en primera fila, estaremos en segunda, en tercera. Pero, y a lo mejor Loli dice, ay, pero si yo me cuesta hasta subir la escalera. No. Tu intercesión es estar aquí, en primera fila. Los intercesores, los evangelistas, los que liberan de demonio a la gente, esas son la gente que está en primera línea de batalla. La que está bregando con el mundo de las tinieblas, los intercesores van a la vanguardia, a la cabeza, van antes que los evangelistas y que los misioneros. Si no hay un grupo que esté intercediendo, no va a ir el misionero a ninguna parte. La intercesión va el primero, a la cabeza. Por eso necesitamos intercesores. Y entendíamos lo de antes, que no terminé de explicarlo. Una cosa es la función de interceder, que todos la tenemos. Todos tenemos que interceder por otros. Y otra cosa es el don. ¿Qué diferencia hay? En la eficacia. Que el que no es intercesor, cada día estará 20 minutos, media hora intercediendo por otro, y el intercesor estará de 2, 5, 7 horas. Tordía en algunos casos. Como Estrella, que estaba en la cama, ¿verdad? Que le dio un ictus y se quedó paralizada de medio cuerpo. Estuvo 14 o 15, no me acuerdo los años que estuvo. Pues ella oraba 7 o 8 horas diarias. Intercedía constantemente. Y me decía siempre lo mismo. Juan Carlos, que Jesucristo va a pegar un bombazo en la iglesia. Que Jesucristo va a pegar un bombazo en la iglesia. Eso me lo decía hace, no sé, cuando falleció ella. Es que ya para la fecha no me acuerdo. Pero estoy esperando el bombazo, ¿eh? Todavía Dios no ha pegado su bombazo definitivo. Todavía no ha dicho, ¡sí! ¡Aquí estoy yo! Ahora, todos los demonios fuera, y ahora, todos los que estáis por ahí perdiendo el tiempo, que se os ha hablado y se os ha predicado, ahora poneros firmes que os venís. Os integráis en mi ejército y os voy a poner firme. Bueno, pues escógenos para salir a luchar. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina, y la vara de Dios estará en mi mano. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Ahí vemos a Moisés con la vara. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener la vara? La vara es la autoridad y el poder de Dios. Con esa vara salieron de Egipto, se abrió el Mar Rojo. Con esa vara se hizo todos los prodigios. Se dio a la roca y salió agua. Todo ocurría con la vara. Claro, la vara era un trozo de madera. No era más. Pero el poder de Dios, la autoridad de Dios, se simbolizaba en una vara. ¿Qué ocurría? Que cuando Dios estaba en su lugar, en lo alto, predominando, la iglesia avanzaba. Por eso tenía que estar, no solamente arriba, sino además la vara encima. Vamos a ver, ¿qué pasó en esta batalla? Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su brazo, vencía en la batalla Israel. Pero cuando él bajaba su brazo, porque se cansaba, vencía a Amalek. Y claro, como los brazos de Moisés se entumecieron de estar tanto tiempo así, un hombre que tenía 80 años. Ponle un... Y la vara esa no es de pino gallego. Me suena ahí una vara gorda, Pues te cansaba. Tú ponte así, te cansaba. Y tomaron una piedra para que se sentara, se pusiera y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur le sostenían los brazos. Cualquier cosa, pero esa vara tenía que estar arriba. Si la vara bajaba, Israel perdía. Hermano, Moisés representa el liderazgo en la iglesia. Ahora hablo concretamente a los que estáis en el liderazgo, a los que sois guía, a los que debíais estar ya en preeminencia, a los que estáis llevando redes. Hermano, tenemos que ser intercesores. Tenemos que interceder. Hermano, eso de Señor, te pido por el hambre en el mundo. Eso que lo diga una Miss Universo, pues vale, pero no tú. El hambre del mundo no se va a quitar, ni las guerras se van a quitar. Ya lo dijo el Señor, intercede por lo que el Espíritu te guíe, por lo que hay a tu alrededor, por la necesidad urgente. Esas oraciones tan generales. Señor, te pido por todos los pastores de la tierra. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Mano, ora por tu pastor que está aquí. Por lo menos. Estamos acordándonos de todo el mundo. Pero chiquillo, vamos a ver.
Empieza por el principio. Y después cuando ya ora por los pastores de aquí, por los pastores del monte, por los pastores de Málaga, empieza por Andalucía, y después por España, y después por Europa, y después por el mundo. Pero eso de, Señor, te pido por el hambre en el mundo, por la guerra en el mundo. Eso me dicen las mujeres en mi universo cuando ganan la medalla, ¿no? Que tienen que hacer una declaración de intenciones. No. Hay que orar. Y él estaba orando, Dios mío, danos la victoria. Danos la victoria. Tú dijiste que venceríamos. Danos la victoria. Y esa batalla no se libró en un momento, sino que pasó un día completo. Y ahí tenían que estar. Ay, mira, que es la hora de comer. Pues yo voy a dejar bastón un ratito, que oye, ya está bien. Mira, ya que ellos se apañen. Y ahora después de comer y de echar una siesta, entonces vengo y alzamos de nuevo la vara, ¿no? ¿Eh? En momentos de crisis no tiene que estar. ¿Eh? Nos iremos a un oasis en diciembre. Bueno, pues los guías van a estar 3 días de ayuno. Ahora, lo que no puede ser es que al segundo día dices, ¿qué hago? Yo estoy tan mareado. Mira, que nadie se va a dar cuenta. Yo me voy a comer un bocadillo de chorizo, total. Que nadie se va a enterar. Pero cuando llegue el momento de librar la batalla allí, no habrá tanta victoria. No habrá tanto derramamiento. Y tú no tendrás poder. ¿Por qué? Porque te has descuidado. Porque no has sido intercesor o intercesora de los que van al oasis. Así que... así estaban, en un equipo. Y hermano, tenemos que orar, y líderes, tenéis que apoyarme en la oración, orar por la iglesia, orar los que lleváis las redes, tenéis que orar por los hermanos que están en las redes, especialmente los nuevos. ¿Dónde están los nuevos? Son los que más les cuesta venir. Hay que orar y ayunar por fulanita, buenanita. Cada uno tiene en su red una o dos personas. Ora, 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 y hasta que no lo ves aquí no pare. Hasta que no gane la batalla, no pare. Oh, pues es que he orado 3 veces y nada. ¿Y las oraciones que habrán hecho por ti? ¿Cuántos años de oración han invertido en tu vida? Juan Antonio decía ayer, la semana pasada, compartió la de horas y horas y horas y meses y años que habrán invertido en oraciones su familia por él. La iglesia también, pero te aseguro que la iglesia oró poco. ¿Quién oró? Fue con los suyos. Fueron sus hijas y su mujer o es mujer. Orando, ¿por qué? Porque cuanto más cercanía hay, más carga tiene y más. Pues tú te vas a acordar de mi hermano en la carne, tú no sabes ni quién es. Ah, yo me acuerdo de él, yo voy a orar por tu familia. Mira, ahora por mí, que me conoce, mi hermano no sabe ni cuál es el problema. Oremos por los que conocemos y por lo que el Espíritu nos ponga. Así que intercedamos, hermano. Y los guía al menos una hora. Yo sé que para algunos es mucho, pero tenemos que trabajar en esto. Seguimos. Y a Aarón y Ur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Sabes una tentación que tenemos? ¡Hala! ¡A la batalla! ¡A todo el mundo ahí a saco! Y los intercesores, ¡nos vámonos así! ¿Y quién está orando por lo que ocurre allí? ¡Recibimiento! Hay que preparar recibimiento. Y esto y... ¿Y quién está orando por aquello? Hermano, si tú no vas a orar así, vamos a convocar un equipo de oración. El viernes estarán aquí orando, pero el sábado y el domingo hay que hacer algo. Hay que orar para que la gente allí sea llena del Espíritu Santo, sea liberada de ataduras de impiedad y reciba a Cristo como su Salvador. Necesitamos gente que nos apoye en la distancia. ¿Entiendes? Es muy importante. Y al final veremos la gloria de Dios. Israel venció. Y el activismo, tengo que hacer, voy a estudiar esto, lo otro, está bien, pero es secundario. Primero es estar en la presencia de Dios, es conectar con Él. Entonces, cuando leas la palabra, tendrá sentido. Dios te hablará por ella. ¿Amén? Muy bien. Segundo, Jesús intercede no solamente por la iglesia, sino por los ministerios. Concretamente por los que dirige, ya sabéis, ¿no? Heriré al pastor y dispersaré a la oveja. Es un principio bíblico y del mundo también. ¿Eh? Divide y vencerá, dice un refrán, ¿no? Simón, Simón, le dice el Señor a Pedro: he aquí, Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Qué interesante esta frase. Qué interesante. Satanás os reclamó. Pero bueno, él tiene que reclamar, no puede atacar, tiene que pedir permiso. Eso como cuando estaba en el colegio, ¿no?
Señor, ¿puedo ir a retrete? A mí me tenía que decir retrete, ¿no? ¿Puedo ir al retrete? Y si no te decía que no, ahí te quedaba y te hacía pipí encima, vaya. Pero tú no te podías mover allí. Satanás no puede hacer nada sin pedírselo al Señor. Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Dios, quiero atacarle. Quiero mostrarte de que no son tan buenos como tú crees. Y el Señor dice, adelante. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Pero yo rogué por ti. Y no oro por el resto, hay que ver, ¿eh? Ha rogado por Pedro. Pedro era el líder de él. Era la autoridad. Y oró por él. Él dice, Satanás os reclamó, plural. Pero yo he rogado por ti, que no desfallezca tu fe. Él fue especialmente atacado por Satanás, que por el miedo que tuvo, negó tres veces al Señor y juró que no lo conocía. Teniendo al Señor allí, vamos, a tiro de piedra, que lo estaba viendo. Te juro que no lo conozco. Cuando había dicho horas antes que daría su vida por él. Para que vea, hermano, que cuidado con las jactancias y las presunciones. Y yo, a mí, y tranquilo, tranquilo, tranquilo. De rodillas, sometido a Dios, y cuando venga el enemigo, le pegamos tres tortas en el nombre de Jesús. Pero no hablemos, porque ¿sabes qué? ¿Cuáles son los perros que ladran mucho? Los chiquitillos que no tienen fuerza para nada. ¡Oh! Ahora, cuando se dan cuenta que el dueño se la ha ido, salen corriendo y se ponen detrás de... ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer un perro así? Le dice, anda, chucho, ¿no? Ahora, si el perro mide un metro de alto y tiene una boca que parece un cocodrilo, pues ya no te arriesgas a ponerle la mano. Sale corriendo, ¿verdad? Es verdad. Entonces, hermano, que no seamos, como dice el refrán, perro ladrador o como rueda. Ahí está. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos, ¿vale? Anímalo, estimúlalo, dirígelo, llévalo, cuídalo. Así que Jesús intercede por los ministerios. Así nos lo mostró estando aquí en la tierra. Nosotros, hermano, también. Mira lo que pasó, la iglesia intercediendo por Pedro, que era la autoridad, aunque sabemos que en la iglesia de Jerusalén no era Pedro el que mandaba, era Jacob, hermano de Jesús, hermano carnal. Pero Pedro entre los apóstoles era el que tenía referencia, ¿verdad? Dice que la iglesia, bueno, pasó que cogieron a Santiago y lo mataron. Herodes cogió a Santiago y lo mataron. Y como vio que esa muerte no produjo ninguna rebelión en la iglesia, en el pueblo, pues también cogieron a Pedro. Y dice, ah, pues nos vamos a cargar a Pedro también, que son los cabecillas, ¿eh? Ya sabéis que los tres principales eran Pedro, Santiago y Juan. Eran los que iban con el Señor a todas partes. Y las que subieron allí en la transfiguración. Lo más solemne de Cristo, lo más secreto, se lo reveló a ellos tres. Porque ellos tres, cuanto mayor es la revelación, luego mayor es la posición, ¿verdad? Y cogieron a Pedro pensando que todo iba bien y que lo iban también a poder matar. Pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Intercedía. Intercedía, Señor, a Pedro, Señor. Decía, mira, si es uno nada más, pues mira, está, pues uno nada más y... No, es que era autoridad. Es que era su referencia. Es que había estado tres años con el Señor. Es que conocía de primera mano y vio lo que vio. Necesitaban a Pedro, lo estimaban y que tenían que apoyarlo. No podían permitir que lo mataran como mataron a Santiago. Señor, por favor, libéralo, Señor, te pedimos que... ¿Ahí estarían en ayuno? Seguro, porque habían cogido el cabecilla. ¿Por qué no cogió el diablo a cualquier otro? Porque cuanto más es la autoridad, más daño hace al pueblo. Claro. Porque reponer a alguien que está ahí, a Dios le cuesta mucho tiempo y esfuerzo preparar a alguien para estar en liderazgo. ¿No cree que de cualquier modo yo estaría aquí? Yo he tardado 15 años en trabajar conmigo para que yo estuviera, vamos, el mínimo para poder subir. Después de pastor he estado ahí creciendo, llevo 10 años, 8 años a pastor solo, pero antes estaba con solo, o sea que ha sido un proceso. Hasta que yo llego hasta aquí y tengo que seguir creciendo, pero Dios ha trabajado conmigo 30 años. Si yo ahora me quitan del medio, habrá otro, pero también a Dios le ha costado. O sea, quiero decir que el pueblo se resiente. Entonces, hermano, tenéis que orar por vuestros líderes. ¿Por qué? Porque si Satanás te ataca a ti una vez, a mí me va a atacar 10. Porque tiene más interés en que yo caiga y en que caigas tú. Es así.
y mi matrimonio. Si tú vieras el libro que estoy leyendo, se llama siempre se me olvida el escudo de oración. Las tácticas satanistas para destruir los matrimonios de pastores, esa es la primera fila de ataque. Porque si destruye el matrimonio, te carga el ministerio. Claro. De hecho, yo conozco a 3 pastores y Satanás ha cargado su ministerio y ya no son pastores. Después de 40 años. ¿El qué? Después de 40 años que posiblemente haya estado, ¿no? Sí, da igual los años. Vamos, el primero que yo conozco, bueno, son 2 pastores, uno fue presidente de la fraternidad. Fuertes, ¿no? O sea, que son gente de peso. Sí. Se fueron con otra. Con la mujer extraña. Satanás está ahí. Y los satanistas y los que van a por eso. Van a por eso. Entonces, claro, mi mujer y yo tenemos que tener mucha comunión, mucho cuidado, orar juntos, pero necesitamos vuestro respaldo. Porque si a ti te ataca uno, es que Satanás me tiene. No. Satanás te tendrá. Pues a nosotros multiplícalo por 10. Porque le interesa desgastarnos. Ahora, si tenemos un escudo de oración de vosotros, no solamente nosotros, sino los responsables, también se sienten protegidos por las redes, ¿esto funciona? El líder ora por el que está bajo él, y el que está bajo él ora por el líder. Entonces hay una cobertura de oración magnífica. Y Cristo nos lo enseñó. Ahora, cuando empezamos a señalar que si este hermano, que si el pastor, que si tal, ya no es que oremos, ya es que lo que estamos criticando, entonces estamos haciendo así, abriendo puerta para que él entre, el enemigo entre en la iglesia y empiece a merodear y empiece a ejercer influencia. Y yo lo noto, cuando el enemigo merodea, lo noto, y sé que está merodeando ahora. Vamos, ahora no me refiero ahora mismo, a veces uno empieza a mirar, pero que sé, diciendo que está, y está, os lo digo, líderes, está merodeándonos a nosotros. Está merodeándonos a nosotros. Cuidémonos los que están de guía, porque va a intentar, y lo está intentando, en disponernos, crisparnos, que haya malentendido, que haya cualquier pensamiento. Sé que lo está haciendo ya. Seamos sabios, velemos y sobrios, y no permitamos que el enemigo nos confunda. Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano no es tu enemigo, es Satanás, es el mundo y es tu carne. Tu hermano y tu hermana, no importa lo que hayan hecho, no son tus enemigos. Y si Satanás consigue hacerte creer eso, ha ganado ya la mitad de la batalla. Porque vas a desgastarte peleando contra o distanciándote de él. Y al final el diablo, que es el que está manejando los hilos, hinchándose de reír de ti y del otro. No, ¿vale? Así que aquella noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, entre 2 soldados, atados con 2 cadenas. O sea, estaba entre soldados, con cadenas. Y uno centinela delante de la puerta. Había 4 grupos de soldados. Fíjate tú la importancia que para Satanás tenía Pedro. Que lió la que lió. Allá había, yo qué sé, yo no sé si cabría en el hacer a tanta gente. Pero allí estaba, vamos, fortificado aquello. Pero la iglesia solamente podía hacer una cosa. Padre, libera a Pedro. Pedro es liberado de la cárcel. Y aquí una luz resplandeció en la celda. Y apareció un ángel del Señor, el cual, golpeando el costado de Pedro, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y saliendo le seguía. El texto es más largo, pero básicamente te dice que no hizo nada, él cree que estaba hasta soñando. Después más adelante dice, yo creí que era un sueño, que estaba. No. Y cuando me di cuenta que estaba en la calle, digo, ¿es de verdad? Y llegaron allí, cuando llegó a la casa, una criada fue a abrir y ni la abrió porque se creía que era un fantasma. Dice, pero si Pedro está en la cárcel, ¿qué hace aquí en la puerta? Y le dice, pero estás loca, ¿cómo se te ocurre dejar a Pedro fuera? Entra para adentro. Y se gozaron muchísimo. Vieron la gloria de Dios, como vieron la gloria de Dios en Israel, porque los líderes estaban respaldando la batalla que el pueblo estaba librando. Y la iglesia piensa muchas veces que los líderes tienen que trabajar, orar, pelear y hacerlo todo, mientras los otros están como en la plaza de toros, viendo desde la barrera y dicen, no ve, qué mal lo hace. Como el fútbol, ¿no? Que todo el mundo es entrenador de fútbol. Todo el mundo es árbitro. Vamos, aquí todo el mundo sabe de todo. Ahora, ponte en el césped con un balón. Nos vamos a reír un ratito los demás. ¿Eh? Pero todo el mundo quiere ser, pero ponte y bájate.
y entonces podrás opinar, pero no podemos estar en la retaguardia censurando y criticando a, como dice el refrán, ¿no? Como el perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer. No, no, no. Ah, pobrecito los perros, que le toma con él. Bueno. ¿Qué ha pasado? Otra vez se ha ido. Tercero, hemos dicho que Jesús intercede por la iglesia. Hemos dicho que Jesús intercede por los ministerios. Y Jesús intercede por el mundo, hermano, también. Pero no puedo solo por estos. ¿Te acordás que orábamos, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno? Que estén en perfecta armonía. Pero no ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, el mundo. Los inconversos que están inscritos en el libro de la vida, pero que todavía no conocen a Dios. ¿Verdad? Que el mundo crea, para que el mundo, bueno, esto está cortado, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, Jesucristo oró personalmente por ti. Porque tú has creído por la palabra de otro. Ahora oro por ti el Señor, bendito sea. Por eso pasa. Esteban oró por su asesino, imitando al Señor. Mientras apedreaban a Esteban, ya sabéis, lo cogieron y, bueno, tuvo una revelación tremenda, explicó. Si alguien quiere saber el resumen de toda la Biblia, que lea la declaración de Esteban, porque te narra desde el principio toda la historia del pueblo judío en pocos capítulos, toda la historia, ¿vale? Y vio la gloria de Dios. Y cuando estaba allí y iban a apedrearlo, lo estaban apedreando, vio a Jesucristo a la derecha del Padre, vamos, tuvo una revelación gloriosa, y mientras él lo decía, ellos se tapaban y arremetían como endemoniados, ¿no? Mientras apedreaban a Esteban, clamó a gran voz: Señor, hazme justicia, por favor. Hay que ver lo que me están haciendo esta pandilla de. Por favor, ayúdame, páralo, que las piedras se vuelvan contra ellos y contra su familia. ¿Eso oró? No. Eso oraríamos nosotros. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso se llama intercesión. Intercesión por el mundo. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No le daré tiempo al pobre a más. Pero seguramente orarían. Y que te conozcan. Y que puedan estar aquí. Que sean parte de tu iglesia. Y seguro que ese testimonio a más de uno lo tocó. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Porque estaba allí? No. Porque dice la palabra que el apóstol Pablo, que entonces era fariseo, aquí está el hombre, tenía las ropas de Esteban en su mano, autorizando aquel asesinato. O sea que uno de ellos, al ver el testimonio de Esteban, algo impactaría en su corazón que lo dejaría a cabo. Hasta que Cristo llegó y ya lo terminó de derrumbar en aquel desierto de Damasco. Así que, hermano, nosotros también, sigue. Tenemos que interceder por el mundo. Tenemos que interceder por los nuestros. Llevamos, como hemos dicho, 5 años y 7 meses aquí. Venimos. Juan Bermúdez, de hace un añito o así. Said, María Ávila y yo. Y de vez en cuando viene uno, de vez en cuando otro, así. Pero yo digo: Dios mío, María tiene ya que va a cumplir 80 años. No sé el tiempo que va a durar. Ella se va a ir con el Señor, ella morirá con las botas puestas. Pero cuando ella vaya y Said se vaya, me ha quedado yo aquí solo. Y digo: Dios mío, trae a alguien que tenga misericordia del mundo, que tenga compasión por las almas, que te ame y que diga: yo quiero pelear. Un hermano que venía mucho a nuestra, porque está trabajando en otra iglesia, ¿no? De la del monte. Y al principio, cuando vino, se fue. Al cabo de unos meses, me vino diciendo: pues Juan Carlos, mira, te voy a decir la verdad por qué me fui. Porque decía: yo soy acaso un intercesor, yo porque tengo que estar allí. Hasta que al final Dios le dijo: hijo, eso no es para intercesor, eso es para la iglesia. Si quiero intercesores, los pongo ahora 5 horas, no una horita y media. Y tú puedes venir cuando quieres, irte cuando quieras, que no hay que estar la hora y media. Tú puedes estar aquí media horita, 3/4 de hora, estar orando, alabándote, tú recibes e intercedes por lo que se esté orando en ese momento. Maravilloso. Pero temo que el ministerio este se pierda, porque los que pueden
no quieren. Y los que quieren, no pueden. Con lo cual, al final, el uno por el otro, la casa se invade. Y temo que María ya no va a estar mucho tiempo entre nosotros, tiene 80 años. Hombre, puede llegar a 120. Pero no es previsible, no es previsible. Y después necesitamos reforzar. Así que intercedamos por el mundo también, por los nuestros, por nuestra familia. Estamos orando aquí por tu gente, por los que están en tu casa. Dios mío, bendice a nuestra familia. No oramos por mí. Yo podía mencionar a mis hermanos. Rara vez he mencionado a mis hermanos, a mi gente. Señor, bendice a nuestras familias. Orando. Trae a nuestros hijos, a nuestros padres. Ahí estamos orando por ti y por los tuyos. Tú tienes que estar orando. A lo mejor te es imposible venir. Bien, pero hazlo en tu casa. Dedica tiempo a interceder por tus ministerios, por la iglesia y por el mundo. Porque Cristo lo hizo y lo hizo para dar un testimonio. ¿Sabes por qué Satanás no quiere que oremos? Es la última. Es la última. Es la última. Porque así nos distraemos. ¿Sabes por qué? Porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Por eso te va a distraer, te va a convencer de que no es tu lugar. Te va a decir que hagas otras cosas, que tienes muchas cosas pendientes en el día. Sí. Cualquier cosa, menos estar orando, velando por el pueblo de Dios. Por el culto del domingo, Dios mío, trae gente. Y que la presencia tuya sea tan grande que ese hombre, esa mujer, ya no se vaya nunca más. Y si puede ser mi primo, mejor. Y estamos orando, intercediendo. Pero hermano, a veces tenemos justificaciones cristianas. No, es que yo que tengo que hacer. Sí, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en el intelecto? En casa, la oración será llamada. ¿Y vosotros lo habéis hecho? Vamos, no vosotros, ¿eh? No vosotros, que nadie me diga luego que estéis... Y ellos la convirtieron ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque un lugar destinado para orar estaba, o sea, haciendo mercadería. Comercio, negocio. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Claro, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es la casa de oración? ¿Nosotros mismos? ¡Nosotros! ¡Tú! ¡Tú eres el templo! ¡Esto no! ¡Estos son cuatro paredes! ¡Que dentro de 100 años no existirá! Eres tú el templo, tu casa, la casa de Dios, donde Dios habita, debe ser llamada casa de oración. Y a veces con nuestra vida lo que hacemos es una cueva de ladrones, porque le estamos robando a Dios la preeminencia, la gloria, la atención, y la estamos dedicando a otra cosa. Por eso yo el sábado por la mañana dejé la predicación, lo dejé todo y digo, me tengo que ir al monte a orar. Señor, estoy ocupado en tus asuntos y te abandono a ti. ¿Cómo puedo servir al Señor de la obra y no atender al Señor de la obra? No se puede. Primero hay que estar con el Señor de la obra y entonces de la mano iré haciendo su servicio. Pero queremos hacer la obra y dejamos al Señor de la obra allí. Eso no es posible. Eso se llama religión. Religión como Marta. Y María estaba a los pies de Cristo. Ese es el lugar que nos corresponde. Amén. Y hermano, os voy a decir, terminamos. ¿Sabéis cuál es la media que se ha hecho un estudio de oración de un pastor medio? La media de oración diaria. Porque la idea es de que un pastor debe hincharse de orar. Todo el mundo te dice, pastor, ore por mí. Y yo, sí, claro. Todo el mundo, mira, ora por mi prima que vive en no sé dónde. Y yo cuando me he ido a mi casa ya no me acordaba ni que hablaba con la hermana. Me he acordado de la prima. No puede ser. Es que parece que esto es buzón de correo. Pastor, ore por mí. Pero claro, los pastores, pues, sí, tengo que hacer muchas cosas. Pero 22 minutos en la media diaria que ora un pastor. Y tenía que ser mucho más. ¿Y sabes cuál es la media? Eso es la media en Europa y en América. ¿Sabes cuál es la media de un pastor de oración en Corea del Sur? 50 y tantos minutos. La media, o sea, habrá gente que orará 3 horas, gente que orará media hora. ¿Por qué en Corea la iglesia ha crecido como ha crecido?
¿Por qué hay iglesias de 1 millón de miembros? De 100.000. ¿Por qué Corea se ha convertido de un país que era budista a un país cristiano? Porque allí ora hasta los gatos que pasan por la acera. Todo el mundo está orando. Tú vas a aquella iglesia y las limpiadoras están orando. Orando con el trapo. Y es una oración constante, intercediendo. ¿Qué ocurre? Que aquello es una fortaleza infranqueable. Que ha pasado 50 años desde que se inauguró la iglesia de Joy, donde el evangelio completo, la de John Bishop, y no han tenido ni una división. Y nosotros en 40 años hemos tenido 5. Nosotros y las demás iglesias que conozco. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos oramos un día a la semana. Día de oración. ¿Pero cómo día de oración? Entonces vamos a comer un día al mes. O perdón, un día a la semana nada más. Vamos a comer los viernes. Vamos a comer los viernes. Y los demás, oye, más ligerito, vamos, ¿no? Hombre, tú quieres comer todos los días. Y si puede ser 3 veces, bueno, 3. Aquí parecemos hobby. Comemos 5 o 6 veces al día. Yo que sé las veces que comemos. Tenemos que interceder, que nos agreguemos, ¿vale? Amén. Thank you.
Thank you.